Avís taronja per mala mà i vent, bandera vermella a la platja i típica imprudència, apropar-se per fer-se la foto que pujaran a les xarxes socials. Nos acercamos demasiado en época de costeros, cuando hay olas que evidentemente no sabes cómo van a comportarse. Puede parecer que, que tienes una distancia prudencial y es muy fácil que cuando hay olas de gran tamaño el mar te lleve. Són conscients del perill, però insisteixen. Bueno, tampoco me meto. A la seu de l'U2 les cridades són constants, unes 2.500 cada dia, però quan el temps és advers poden augmentar fins a un 20%. Demanen precaució, evitar situacions que ens poden posar en perill. Pues fundamentalmente sentido común, no es muy complicado, sobre todo porque ya se han producido muchos episodios adversos y tenemos mucha información sobre cuáles son los sucesos que más habitualmente ocurren. I res de fer exercici a l'aire lliure quan bufa el vent amb força. Bueno, miro el viento y como va para allá yo voy por esta parte. O sea, sí, evidentemente lo miro. També precaució si ens quedem a casa. No solo autoprotección, sino tener un poquito de velar por el resto de ciudadanos, ¿no? Entonces, asegurar toldos, todo lo que pueda caer a la vía, o cerrar ventanas, que no puedan golpear y caigan cristales. L'U2 actualitza els avisos i la informació a les xarxes socials, recomanen prestar atenció i evitar així ensurts.